Bueno, ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer, vamos a filetear ya lo que es el pollo para hacer estos emparedados. Miren, vamos a hacer unos cuantos filetitos de esta pechuga y simplemente lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Lo llevamos al sartén, doramos por ambos lados y listo. Como vamos a utilizar un pan molde, entonces no vamos a hacer larguitos el pollo, sino que vamos a cortar aquí ya por mitad. Ahí. Y cortamos acá. Y esto pues le vamos a poner lo que es ya sal, pimienta, para llevar al sartén. Vamos a agregar un poquito de mantequilla María. Recuerde que la mantequilla María no es lo mismo que la margarina. Usted la va a encontrar en el área de congelados, la mantequilla María. La margarina usted la puede encontrar en el área donde venden todo, donde está todo lo que son los aceites, mantecas, en esa parte de ahí. Pero la mantequilla María sí es en el área de congelados y usted también la tiene que guardar en la refri una vez que usted llegue a su casa. Entonces vamos a ir colocando ya todo esto por acá. Y miren, aquí vamos a ir tostando ya las rodajas de pan, que las vamos a tener ahí ya tostaditas. Y aquí una vez que ya tenemos caliente el sartén, vamos a llevar los medallones o los filetitos de pollo. Vamos a ir agregando. Este emparedado es uno de mis emparedados favoritos porque es bien completo. Tiene absolutamente todo lo que usted va a necesitar para llenarse de una forma saludable. Entonces vamos a agregarle ya acá un poco de chile dulce. Vamos a ir colocando esto por acá. Quitamos lo que es la avenita. Todo lo blanco. Y vamos a hacer unos cortes en julianas, que son las tiritas. Vamos a usar también lo que es cebollina. Y todo esto también va a ir ahí en el emparedado. Mira, vamos a utilizar este chile verde que teníamos en la refri. También, igual, cortamos todas la venita que nos haya quedado y cortamos en julianas igual manera. Si usted tiene cebolla morada, pues lo puede hacer también con cebolla morada. Yo en este caso, pues tengo lo que es cebollina, entonces vamos a utilizar cebollina. Aquí vamos a utilizar un poquito de cebollina para el aderezo. El aderezo lo vamos a hacer en la segunda parte. Ya vamos a tener picadito lo que es chile, cebollina. Vamos a tener picado también huevo cocido. Y ahí le vamos a ir dando el gustito a esta deliciosa salsa tártara con la que vamos a acompañar este emparedado. Entonces igual acá tratamos de cortar en medio y luego cortamos de esta manera. Miren, acá de queso yo voy a utilizar lo que es queso mozzarella y queso cheddar. Vamos a llevar, miren acá, vamos a darle vuelta ya las pechuguitas de pollo.
Y en este momento es donde vamos a agregar ya todo lo que picamos acá. Ya para que se nos empiece a cocinar y también igual todo ese sabor del chile, la cebollina, se empiece a impregnar en el pollo. Miren, con esto ya nos vamos a la siguiente parte y vamos en la segunda parte de la cocina, vamos a hacer ya el delicioso aderezo tártara. Poesía que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, que hueles muy alto, eres mía. La chef Sandra te enseña a cocinar en Academia de Cocina Internacional. Bueno, ya estamos aquí de regreso ya para finalizar nuestra receta del día de hoy. Y mira, aquí yo ya tengo picado lo que es chile, cebollín, un poco de huevo cocido. Tenemos un poco de mantequilla crema. Le vamos a agregar ahora nuestra mayonesa Essential Everyday, ya para ir haciendo este delicioso aderezo. Le podemos agregar también igual una pizca de azúcar para dejarlo medio dulzón. Y miren, de hierbita, la receta original lleva estragón, pero esa es una de las hierbas más difíciles de conseguir. Entonces, usted le puede agregar un poquito de orégano o albahaca, o le puede agregar cualquier otra hierbita que usted tenga en casa. Y lo que sí le vamos a agregar es una pizca de azúcar. Le puede agregar también igual un poco de pepinillo dulce, bien picadito, si usted gusta. Y aquí le vamos a agregar una pizquita de azúcar. Ahí. Ya para darle ese dulcito, le pueden agregar también una gotita de vinagre o una gotita de jugo de naranja agria o de limón. Y entonces miren, aquí ya esto es sencillo. Vamos a ver cómo va la forma de estos pancitos. Ahí. Ahí. Entonces vamos a agregar aderezo. Ya le habíamos agregado igual un poco de sal, un poco de pimienta. Miren. Y le vamos a agregar unas cuantas hojas de espinaca o de lechuga o la hojita verde que usted tenga en casa. En este caso, a petición de Grossi, pues vamos a agregar la espinaca. Porque dice él que él quiere aprender a comer mucha espinaca. Y le vamos a agregar ya, miren, las rodajitas de tomate. Y vamos a agregarle ya este filetito, miren, de pollo. Acá. Que como estábamos utilizando los dos tipos de queso, por eso se nos ve así, todo bonito. Vamos a agregarle ya el chilito y la cebollina ya cocinadita. Y agregamos ya en el otro. Aderezo. Y miren, con esto ya terminamos esta deliciosa receta el día de hoy para que usted lo haga en casa. Recordarles que ustedes pueden utilizar este emparedado para una merienda de una lonchera de sus hijos. Lo pueden utilizar como plato fuerte también igual para el almuerzo, para la cena. Igual pueden utilizar cualquier tipo de pan, el que ustedes tengan en casita. Con cualquiera queda
delicioso. Y ahí tenemos ya los ingredientes en pantalla para que usted siga consintiendo a toda su familia por medio de su cocina, que ha de ser deliciosa. Recuerde, si usted quiere más recetas, otro tipo de recetas, pues escríbanos a nuestras redes sociales, a WhatsApp. Siempre estemos conectados porque esta cocina es totalmente suya, ¿verdad? Así que nos vamos ya con Brian con los videos virales.